Segunda Reyes, capítulo 4, el versículo 1 al versículo 7. Cuando haya encontrado, diga amén. De manera compartida, por favor. Yo leo el texto primero y usted el siguiente. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Sígame. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Todos, por favor. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid en lo que quede. El Espíritu Santo en mi familia. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por tu presencia, por tu palabra leída, por los coros, la ofrenda. Todo lo que se ha hecho esta mañana ha sido para la gloria y la alabanza de tu nombre. Ahora nos disponemos a oír tu palabra, a recibir tu palabra. Danos la disposición, Señor, danos el oído atento y el corazón dispuesto para oír y recibir. Y dame la unción de tu Espíritu Santo para proclamar tu palabra con confianza, con seguridad esta mañana, para que tu palabra haga el efecto por el cual tú la envías, cumpla el propósito por el cual me has traído esta mañana a este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Diga gloria a Dios. Siéntese, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra familia, familia es núcleo, es parte fundamental de la sociedad y parte fundamental de la iglesia. Amén. La sociedad está compuesta por familias y la iglesia también está compuesta por familias. Cuando entendemos la importancia de familia, nos damos cuenta que riqueza es pasajera, bienes materiales son pasajeros, casas son efímeros, pero familia es el cordón de tres dobleces del que habla Eclesiastés, que no se rompe fácilmente. Amén. Las demás cosas se pueden perder, se pueden acabar, pero familia siempre quedará. Se presenta una situación ahí en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, estamos viviendo la época de los profetas, están los reyes, pero Dios levanta a unos hombres como sus portavoces, hombres que traen un mensaje de reflexión, de corrección contra el pecado, pero también de esperanza. Y en medio de esta situación, esta era profética, hay un hombre servidor de Dios contado entre los profetas. Era un hombre que, según lo que describe su esposa, porque yo siempre he dicho que nadie puede hablar mejor de uno que la misma mujer. ¿Cuántos dicen amén? Es la que lo conoce realmente a uno. Amén. Así que si su mujer habla bien de usted, usted es buen tipo. Alabado sea el Señor Jesús.
Porque ella le conoce a uno todo. ¿Cuántos varones dicen amén? Como usted ronca, como usted duerme, como le gusta cruzar la pierna, como le gusta montar la pierna encima. Bueno, eso es otro tema que otro día hablaremos. Así que ella, al hablar de su esposo, le dice: tu siervo, mi marido, va donde el profeta Eliseo, es el hombre en el momento, y le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto. Pero le dice: tú sabes, le dice, tú sabes, lo que yo sé, tú lo sabes, que tu siervo era temeroso de Jehová. Qué bonito, cierto que sí. Muy independiente de todas nuestras habilidades, capacidades, gracias que tengamos. Qué bonita descripción que pueden dar de nosotros que somos temerosos de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Lo mismo nuestras damas, engañosa es la gracia. Si eres atractiva, si eres bonita, gracias a Dios, pero todo es pasajero. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Pero la mujer que teme al Señor, esta será alabada. A su nombre sea la gloria. Otra alabanza fuerte para el Señor Jesús. Así que la descripción que da de él es bien positiva, bien impactante. Tu siervo era temeroso de Jehová. Algunos cuando quieren hablar acerca de economía o de administración, hablan mal de este hombre, ¿no? Hablan muy mal de él. Dicen: ¿cómo va a dejar a la viuda sin nada? ¿Cómo va a dejar a la viuda con deuda? Fue un hombre que no supo planificar, que no supo proyectarse, que no supo... Bueno, hablan muy mal de él. No entiendo por qué. Porque el contexto de una mujer que hable bien de él, ella siendo otra, entraría a decir: tu siervo fue un irresponsable. Se murió, me dejó con deudas y me va a dejar hasta sin hijos porque vienen los acreedores. Pero ella no usa esas palabras. Ella dice: tu siervo era temeroso de Jehová. Tu siervo era... Para mí, ser temeroso de Dios encierra muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. No es solamente que oraba o que servía y que no, encierra muchas cosas. Si era temeroso del Señor, se cumple lo del Salmo 112. El hombre que teme al Señor es bienaventurado. Amén. Gobierna sus asuntos con juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si era temeroso del Señor, él trataba de gobernar sus asuntos con juicio. ¿Qué pasó? No sabemos. Y no podemos entrar a juzgar ni a decir lo que la Escritura no dice. Amén. Nosotros diremos lo que la Escritura dice. Somos la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. ¿Cuántos dicen amén? Así que no podemos entrar a hablar mal de pobre hombre. Ya muerto, pues ¿quién va a hablar, no? ¿Quién se defiende ya? Pero lo que nos dice la mujer es que era un hombre temeroso del Señor. El historiador Josefo se atreve a decir, un historiador judío, que posiblemente era el profeta Abdías. No lo sabemos. Aquel hombre que fue fiel a Dios, que fue temeroso del Señor. No sabemos qué habrá hecho por la obra de Dios, qué habrá, pues vivió en un tiempo complejo con los reyes que estaban al frente. Así que hay muchos factores. Como hablar de alguien en este momentico que sirve al Señor en nuestro hermoso país de Venezuela y que muriera en este momento con la crisis que se está viviendo en Venezuela y muriera y quedara con deudas. ¿Quién va a juzgarlo? ¿Cierto que sí? Nadie podría entrar a juzgarlo. Entraríamos a decir: ¿quién sabe qué trató de hacer para mantener a su familia con alimentos? Alguna cosa de esas. Así que no conocemos el contexto. Digo esto para que no sigamos juzgando al pobre hombre que ha muerto. Diga gloria al nombre del Señor. Y ella plantea su problema, porque el problema que plantea, número uno, es que ha quedado viuda. Viuda, o sea, su marido ha muerto.
Hablar en ese contexto bíblico, número uno, de mujer, y número dos, de una persona viuda, era una situación bien complicada. Bien complicada. No es como hablar en nuestro contexto hoy, que una mujer queda viuda y bueno, vamos a ver qué me pongo a hacer, vamos a ver qué soluciono. No, era bien complejo. De por sí había cierta discriminación con las mujeres y con las viudas. Pues esta mujer está en ese contexto, donde es mujer y donde está viuda. Amén. No hay una importancia en ese instante, pero a mí siempre me agrada, porque a veces la gente quiere pensar que la Biblia es un mensaje machista, que no tiene en cuenta a las mujeres, pero eso es mentiras. Si hay algo hermoso de nuestro Dios, es que en los contextos en que se viven esas situaciones, Dios siempre saca la cara por las mujeres, por las viudas y por los huérfanos. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Pero el contexto cultural era así en aquella época. Así que ella queda viuda, y no solamente queda viuda, queda con dos hijos que parece ser que no tienen la capacidad para salir a laborar o a trabajar o a sustentar. No, parece ser que sus hijos, tanto ella como sus hijos, están en condiciones que dependían de su marido. Y aparte de esto, tiene deudas. Y dentro de esas deudas hay un acreedor que parece que tiene la deuda más grande, y viene a tomarse a sus hijos como esclavos. Viene a cobrarle, viene a tocarle la puerta y le dice: vengo a cobrar la deuda de tu marido. Dijo: no hay con qué pagar. Dijo: no, entonces hay que solucionar esto. Si no tienes con qué pagar, tienes dos muchachos allí que me sirven de esclavos. Me los llevo como esclavo. Es el contexto cultural. Amén, es el contexto cultural, es lo que pasaba en la cultura. Si no tenías que pagar, tú terminabas siendo esclavo. A pesar que hemos cambiado esos tiempos, todavía hay un contexto cultural muy similar, porque el que presta es esclavo del que le presta. Eso es otro tema también. Pero en este momento, aquella mujer tiene ese gran problema. Esta viuda es mujer, tiene dos hijos, tiene una tremenda deuda y hay un acreedor viniendo para cobrar, y en represalia dice: no, si no me pagas, me llevo tus hijos. Hasta ese momento la situación es crítica. Amén. No hay nada que hacer. Está la familia tomándose las manos en la cabeza diciendo: bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí no hay otra cosa, aquí no hay más soluciones. Y cuando ella está pensando en eso, ella se acuerda del profeta Eliseo. Alguien diga gloria a Dios. Y el profeta Eliseo es tipo de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Yo quiero invitar a las familias de esta iglesia. Hermanos, tenemos que volvernos a la Biblia. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Todavía hay mucho poder en la palabra de Dios. Y necesitamos que las familias de la iglesia vuelvan a la palabra de Dios. Vuelvan a la escritura, vuelvan a leer, vuelvan a memorizar, vuelvan a meditar, vuelvan a aplicar sobre todo la palabra de Dios. Porque semana tras semana hay un hombre de Dios aquí impartiendo la palabra. Esta palabra no es para solamente venir y oírla. No. Por eso Santiago dice: no seas un oidor olvidadizo, no seas como decía la maestra, le entró por aquí y le salió para acá. No, que si entró por aquí, baje hasta acá y sea aplicada en nuestras vidas. Alguien diga gloria a Dios.
Otra alabanza fuerte para el Señor Jesús. La palabra tiene mucho poder. He dicho, la palabra tiene mucho poder. Esta palabra tiene la capacidad de dar vida. A su nombre sea la gloria. Ella va donde el profeta, porque la palabra representa luz cuando estás en oscuridad. La palabra es guía cuando estás perdido. Es orientación, es dirección, pero también es fortaleza. ¿Cuántas veces hemos llegado sin fuerzas al culto, sin ganas de seguir adelante? Pero Dios manda una palabra y esa palabra multiplica nuestras fuerzas. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya al Señor. Por eso usted no puede dejar de estar oyendo la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Alguien dice, hey pastor, es que yo no tengo fe. Entonces no estás oyendo la palabra. No estás leyendo la palabra. Porque si algo que hace la palabra de Dios es traernos fe. Esto no es solamente de, Señor, auménteme la fe. Señor, auménteme la fe. Señor, auménteme la fe. No, Señor, esto es de oír la palabra. Un gran predicador oraba diciendo, Señor, auméntame la fe. Y Dios le respondió, abre la Biblia. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted está oyendo la palabra, esa palabra trae fe a su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando ella llega donde el profeta, para ella parece ser no hay nada, no tiene nada, está perdida. Pero su contacto con el profeta le hace reflexionar y decir, cuando él le dice, hey, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Alabado sea el Señor. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Hermanos, cuando usted no está oyendo y no está practicando la palabra de Dios en su casa y en su familia, usted va a sentir que no tiene nada. Que en su casa no hay nada. Alabado sea el Señor. Por eso el profeta no le dijo, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? No, el profeta le dijo, ¿qué tienes? Porque la trampa o el engaño más grande del enemigo es enfocarnos a nosotros en lo que no tenemos y que ignoremos lo que sí tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay algo que el enemigo va a hacer en su vida, es extraviarle los sentidos espirituales. De tal manera que usted no perciba lo que hay. Por eso cuando Satanás tentó a Eva, la Biblia dice que Eva fue engañada y sus sentidos fueron extraviados. ¿Por qué dice que fueron extraviados? Porque cuando Satanás llegó, le ofreció, le dijo, hombre, come del fruto del bien y del mal. Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún fruto, de ningún árbol. Y la mujer le dice, no, Señor. Él dice que sí podemos comer de todo. Solo ese que no lo toquemos. Hermanos, y los sentidos son tan extraviados que Eva dejó de pensar en lo que tenía y empezó a pensar en lo que no tenía. Dios solamente le había dicho un solo árbol, no es tuyo, es mío. Y Eva dijo, no, no, empezó el enemigo a llevarla, a desviarla para que ella pensara en lo que no tenía. ¿Por qué no pensó en el árbol de la vida? Dios nunca les prohibió comer del árbol de la vida. Pero nosotros cuando permitimos que el enemigo llegue a nuestra casa, a nuestra vida, nuestros sentidos van a ser extraviados. Nos va a llevar a pensar en lo que no tenemos. Y dejaremos de pensar en lo que sí tenemos.
Y quiera el Espíritu Santo esta mañana que alguien comience a valorar lo que sí tiene en su casa. Alguien diga gloria a Dios. Porque el salmista Asaf sintió punzadas en el corazón según el Salmo 73. Y empezó a decir: tan torpe era yo, no entendía. Y él decía: he lavado mis manos en inocencia. Y empezó a ver sentidos extraviados, a ver la prosperidad de los impíos, que no tienen congojas, que no les duele una muela, mientras que yo sufriendo todo el día, en vano he lavado mis manos en inocencia. Y empezó a ver a los impíos cómo prosperaban. Y él dijo: no tengo nada, yo no soy nada. Él empezó a sentir punzada y dice la Biblia que su alma se llenó de amargura. Hay poder esta mañana en el nombre de Jesús. Hermanos, es triste cuando uno encuentra a gente en la iglesia con el alma amargada, porque el enemigo le extravió los sentidos y no le encuentra sabor a nada y todo lo ve mal. Y no encuentra sabor en nadie, su esposo, su esposa, sus hijos, todo está mal. Siempre está lamentándose, siempre está llorando. Hermanos, pero a mí me agrada la actitud de Asaf. Y es lo que esta mañana yo quiero que suceda en la vida nuestra también. Porque Asaf, cuando ve todo esto, no se queda allí diciendo: no, mi vida se va a amargar. Hay gente que pasan los años y se queda con la amargura. Hay gente que pasa los años y se queda con la herida. Y siempre está recordando, siempre está recordando. Ay, yo perdono, pero no olvido. Yo sé que no vas a poder olvidar. Pero como les decía el viernes, saber que he perdonado es saber que cuando me vienen esas situaciones a mi mente, ya no me afectan. Ya no me amargan el día, ya no me dañan. Asaf reacciona y dice: hey, yo no voy a dejar que se me llene el corazón con una raíz de amargura y deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, tengamos cuidado con el odio, con el resentimiento, con aquellas cosas que nos pasó con alguien o con algo, y pasan los años y convivimos con las personas y convivimos en la iglesia, pero salimos con frases como: yo no lo puedo ver, yo no la puedo ver, es que yo lo veo, yo la veo y se me daña el día. Hay poder esta mañana en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Porque Él todavía sana las heridas. Pero usted se tiene que dejar sanar por el Señor. La Biblia dice que Asaf dijo: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hay poder esta mañana en el nombre de Jesús. Hay poder esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos esta mañana, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor nos sane esta mañana. He dicho que el Señor nos sane esta mañana. Porque a veces hay cosas en nuestro corazón y en nuestra vida que están impidiendo la manifestación de Dios, están impidiendo la bendición de Dios. Dios está que se derrama sobre nuestra vida, pero hay cosas que le detienen, hay amarguras que le detienen, hay resentimientos que le detienen. Pero quiera el Espíritu Santo esta mañana que hoy alguien salga sanado de este lugar, porque hay una bendición de Dios. He dicho: hay una bendición de Dios, hay una bendición de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Dios no necesita mucho para hacer algo grande.
Dios con poco trabaja. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Diga gloria a Dios. Yo digo, no tengo nada. Pero hay una coma después del no tengo nada. Porque hermanos, cuando usted tiene contacto con la palabra de Dios, usted se acuerda que no es que esté tan mal. Usted se acuerda y dice, hombre, ese esposo mío tan malo tampoco es. Esa mujer mía, no, por algo me casé con él o con ella. Al fin y al cabo, a mí nadie me puso un arma en la cabeza y me obligó a casarme. Yo me casé voluntariamente. ¿Por qué me casé por algo? Hermano, eso sucede cuando usted empieza a tener contacto con la palabra de Dios. Y usted empieza a ver sus hijos, usted dice, hombre, esos hijos míos, hasta Dios algo debe tener con ellos, a pesar de que algunos estén, otros no están en la iglesia, pero usted sigue orando por ellos y dice, hombre, algo Dios puede hacer, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Estoy hablando esta mañana con aquellos que no se van a rendir. Estoy hablando esta mañana con aquellos que no van a tirar la toalla. Estoy hablando esta mañana con aquellos que dicen, hey, un momentico, Dios todavía tiene algo para mí, para mi casa, para mi familia. Hay todo poder en el nombre del Señor. Hay todo poder en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Alabado sea Dios. Y ella en ese momento recuerda. Y dice, hombre, espérate un momento. Yo recuerdo que esta mañana al salir hacia acá, yo dejé una vasija y con un poco de aceite en ella. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El aceite en los tiempos bíblicos se usaba para limpiar, para suavizar, para relajar, para hermosear. Muchos de los rituales del Antiguo Testamento requerían del uso del aceite. El aceite aparecía como combustible de las lámparas, como cosmético, pero también como alimento. Y en solemnes ceremonias había un aceite en particular que era el aceite de la Santa Unción, con la cual se ungían a reyes, a profetas y a sacerdotes, quienes eran puestos aparte para un llamamiento divino. Eran algunos de los usos diarios. Así que tener riqueza era, tener aceite era tener riqueza. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos, el aceite para nosotros hoy es tipo del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, y tener al Espíritu Santo esta mañana en medio de nosotros es tener riquezas. No es frase de cajón. El que tiene a Dios lo tiene todo. Alabado sea el Señor. El que tiene a Dios no le hace falta nada. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder esta mañana en el nombre del Señor. Hay poder esta mañana en el nombre del Señor. La grandeza de esta Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no ha sido nuestros templos, no ha sido nuestros instrumentos o equipos de sonido. No, porque esta iglesia comenzó sin grandes templos. Esta iglesia comenzó sin sonidos. Esta iglesia comenzó sin instrumentos, mucho menos músicos. Esta iglesia comenzó con el poder del Espíritu Santo. Hay poder esta mañana en el nombre. Aleluya, 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 aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. La mayor riqueza que nosotros tenemos es la presencia de Dios en medio de nosotros. Porque hay religiones y hay lugares más grandes que estos, más suntuosos, más lujosos que estos lugares. Gente con mucho poder económico alrededor de este mundo,
pero hermano, no tienen lo que nosotros tenemos. No tienen la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hace como unos 2 años llegó un joven testigo de Jehová, que su papá había sido anciano de los testigos de Jehová allí en la ciudad de Cartago. Y este joven llegó, y llegó con una joven, su compañera era una joven que había sido de la iglesia y se había alejado del Señor. Pero Dios volvió a tocar a la joven y empezó a asistir a la iglesia. Y Dios empezó a tratar con ella y ella empezó a invitarlo a él a la iglesia. Y él le decía, no, yo a su iglesia no voy, a mí me tienen prohibido entrar a una iglesia pentecostal. Pasaron los tiempos hasta que ella le dijo, hombre, vamos para el culto hoy. Le dijo, voy a ir al culto. Yo nunca he entrado a una iglesia pentecostal, pero voy a ir. Hermanos, y ese joven llegó a la iglesia, estuvo en el culto. Y mientras estaba en el culto y cantábamos, él miraba así un poco extraño, porque un servicio allá a lo que hacemos aquí es muy diferente. Y él veía que la gente aplaudía y cantaban y se colocaban de pie y oían la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Él estaba como así, de momento cierra sus ojos y Dios está ahí en medio del culto. Se termina el culto y se me acerca y me dice, vea pastor, yo nunca había entrado a una iglesia pentecostal unida de Colombia, pero una cosa sí tengo que decirle, lo que sentí esta noche en esta iglesia yo nunca lo había sentido. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea Dios. Fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Fue lleno del poder del Espíritu Santo. Hoy lo llaman apóstata allá en Cartago en su religión. Y él dice, pastor, soy apóstata de la religión, pero soy testigo del poder de Jesucristo. Solo el Espíritu Santo lo hace. Solo Él lo hace. Alguien que lo alabe a Él esta mañana. Alguien que lo adore a Él esta mañana. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya, aleluya. Necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a operar en nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a obrar en nuestra vida. Hermanos, gracias a Dios por lo que sentimos cuando estamos en el culto. Yo soy un pentecostal de la cabeza a los pies. Yo doy gracias a Dios por lo que sentimos, por cómo se nos pone la piel como gallina. Yo doy gracias a Dios por esos corrientazos que sentimos del Espíritu Santo. Alguien me está oyendo aquí esta mañana. Alguien sabe lo que estoy hablando, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por esas sacudidas del Espíritu. Por esas quebrantadas del Espíritu, por esa danzada del Espíritu. Yo doy gracias a Dios porque el Espíritu nos pone a hablar en otra lengua según Él da que hablemos. Yo doy gracias a Dios por los dones del Espíritu Santo. Pero hermanos, el Espíritu Santo, además de todo eso, Él tiene un fruto que produce en el corazón de los que tienen su presencia. Y yo esta mañana les quiero hablar de ese fruto del Espíritu. No es el fruto suyo, es el fruto del Espíritu en usted. Que tiene que ser producido.
Está bien que cante bonito, está bien que predique bonito, pero está mejor que cuando estés en la casa, el mismo que predicó y que cantó y que estuvo sirviendo, todavía sea el Espíritu Santo el que controle sus palabras, el que controle sus acciones. Anda, rabo, sata la brava. Hay poder en el nombre de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo es una riqueza. Pero a veces tenemos costumbres, acciones, hábitos, pecados que están impidiendo, que están obstaculizando la provisión de Dios para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra vida. Porque a veces empezamos a actuar y a decir, es que yo soy así. Es que a mí me criaron así. Es que mi papá era así. Es que la cultura de donde yo vengo es así. Y si a usted no le gusta, pues mire a ver qué hace. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. De que de estar diciendo frases y estar diciendo agradezca que estoy en la iglesia, porque si no estuviera en la iglesia, quién sabe qué le hubiera pasado. Esos son necedades. Esas palabras no tienen que estar en la boca de uno que ha nacido de nuevo, de uno que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Por favor, iglesia del Señor, usted en las aguas bautismales no solamente lo mojaron, usted recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que sus pecados fueran perdonados. Alabado sea, alabado sea. Aleluya. Hay poder, hay poder en el nombre. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Te recuerda cuando usted llegó a la iglesia? Sus antiguas amistades, lo que empezaron a decir. Ole, cómo has cambiado. Ole, ya no sos el mismo. Ya esas palabras vulgares que usabas, ya no las estás usando. Ole, ya no te dan ganas de ir a la discoteca o al bar o a tirarnos la plata en trago en mujeres. Dice, no, es que Dios está haciendo algo en mi vida. Dios me cambió la vida. Hermanos, se lo quiero decir con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará, la perfeccionará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con usted. Él todavía está trabajando. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo siga trabajando, siga obrando, siga moldeando. Usted tiene que permitirle al Espíritu Santo que siga moldeando ese temperamento, que siga moldeando ese carácter. Él todavía lo puede seguir haciendo. He dicho, Él todavía lo puede seguir haciendo esta mañana. Aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que Dios siga obrando esta mañana, iglesia. Que Dios siga trabajando esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Él quiere seguir obrando en nuestros corazones. Él quiere seguir obrando en nuestra vida. Él no ha terminado con nosotros. Él no ha terminado con nosotros. Podemos ser lo que seamos. Podemos ser pastores, podemos ser predicadores, podemos ser músicos. El cargo que tengas, Dios sigue trabajando con nosotros. Dios sigue moldeándonos y perfeccionándonos hasta que tengamos la imagen del que nos creó, hasta que tengamos la imagen de Cristo en nosotros. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Dios no quiere obrar solamente en la iglesia, en la congregación. Dios quiere obrar en nuestros hogares. Dios quiere trabajar en nuestros hogares. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice el Salmo 133. Mira cuán bueno es cuando no solamente estamos juntos, sino que también estamos en armonía. Eso es lo que hace que el músico uno lo escuche y diga wow. Porque usted ve y dice, bueno, la guitarra tiene seis cuerdas y cada cuerda tiene un sonido diferente. Si el hermano Sergio toca la guitarra y el que sabe tocar la guitarra le da esa armonía a esas cuerdas juntas, pero aparte de estar juntas les da armonía, las combina. Ustedes aquí todos van a llorar y Dios los va a tocar y dice, wow, armonía. Pero si yo cojo la misma guitarra con las mismas seis cuerdas y toco la guitarra, ustedes también van a llorar, pero de la tristeza. Así va, aprenda a tocar, hermano, porque hermanos, así suena la vida de muchos. No saben tocar las cuerdas. No saben tocar las cuerdas. Y suena feo, y se les ve feo. Pero el Espíritu Santo todavía sigue dando sabiduría, sigue dando gracia. Hay poder esta mañana en el nombre del Señor para poder trabajar, para poder actuar, para poder hacer las cosas. El Señor, en mucho tiempo se habló de que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios, había un cuadro que decía: el Señor es el huésped invisible de nuestro hogar, el oidor silencioso de nuestras conversaciones. Y yo veía que el cuadro era muy bonito, pero ese cuadro no, por eso a veces actuamos como actuamos. Usted sabe que era un cuarto de huéspedes en la casa. Hoy en día en el valle, por lo menos cuando hacen las casas, ya ese cuarto no existe. No hay, para tanto tiempo, tanta gente, se hacen tres piezas y bueno, ahí todo el mundo está. Pero en las casas antes, las casas grandes, se hacía un cuarto de huéspedes. ¿Cierto que sí? Y el cuarto de huéspedes era para la persona que llegaba de visita. Y decíamos, oh, ahí está el cuerpo de huéspedes. Pero uno sabía que el huésped llegaba y después se iba. ¿Cierto que sí? Yo, por ejemplo, estoy ahí en el cuarto de huéspedes de la casa pastoral. Pero los hermanos saben que yo vine, pero me voy. Si no, de pronto me amaño, no sé. Pero yo me voy. Hermanos, Dios no puede ser el huésped de nuestra casa. Porque nosotros no queremos que Dios se vaya, necesitamos que Dios se quede. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él no es ningún oidor silencioso de las conversaciones. Necesitamos que Dios hable en nuestras conversaciones también. Que Dios hable, que Dios se pronuncie. Que dejemos que Dios tome la palabra y que Dios direccione nuestra casa. Él nos oye, pero Él también habla. Alabado sea el nombre del Señor.
Porque nuestra casa es templo del Espíritu Santo. Nuestra vida es templo del Espíritu Santo. El Señor no pagó arriendo por nuestro templo, por nuestra vida. El Señor pagó el precio de la compra. Ignoráis, dice 1 Corintios 6:19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. El Espíritu Santo quiere dar fruto a mis relaciones. Es para ayudarnos en nuestra vida diaria, en nuestro carácter, en nuestra forma, en nuestra naturaleza. Pablo, hablando a los Gálatas en el capítulo 5, habla de que el Espíritu produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Por eso necesitamos al Espíritu Santo esta mañana. El Espíritu Santo sana las heridas, suaviza las heridas, renueva los pensamientos. Seré ungido con aceite fresco, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Espíritu Santo te puede dar nuevos pensamientos. Nuevos pensamientos. Que ya no pienses como pensabas cuando estabas en el mundo. Tengas un pensamiento nuevo. No te conformes a este siglo, dice Pablo a los romanos en el capítulo 12. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay gente que vive toda la vida diciendo, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Sí la sabes, lo que pasa es que no la quieres hacer. Pero Dios siempre habla. He dicho, Dios siempre habla. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Diga gloria a Dios. Otra alabanza más fuerte para Dios esta mañana. Esta mujer recuerda y dice, hey, tengo un poco de aceite. El profeta le dice, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Eso que tienes del Espíritu Santo, eso poco que tienes del Señor, vas a decirle a tus hijos y a tus vecinos que por favor te presten vasijas, vacías, no pocas. Y te vas a encerrar tú y tus hijos con el aceite. Y van a empezar a echar en las vasijas. Y cuando una esté llena, pon la parte y coloca otra vasija. Alabado sea el Señor. Diga gloria a Dios. Yo quiero decirles algo, iglesia de Puerto Asís. Para Dios no hay nada imposible. He dicho, para Dios no hay nada imposible. Y Dios puede hacer un milagro esta mañana. Y esta mañana y desde anoche estoy orando a Dios y diciéndole, Señor, necesitamos que hagas un milagro en Puerto Asís. Que hayas un milagro aquí en esta congregación. Porque hay gente aquí que está esperando un milagro de Dios. He dicho, hay gente aquí que está esperando un milagro de Dios en su casa, en su familia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y la Biblia dice que ella se encerró con sus hijos, con las vasijas. Y yo me imagino a los vecinos esos días preguntando, hey, ¿qué han sabido de la viuda? ¿Alguien sabe algo de la viuda y de sus hijos? No, la última vez que los vimos, vi al acreedor por ahí. Y el otro dijo, yo le presté unas vasijas, pero se encerraron. Ni me dijo para qué eran esas vasijas. Y la gente empezó quizás a decir, ¿será que se quitaron la vida? ¿Será que se encerraron pues con esa situación que estaban viviendo? Con ese problema que tenían, no era para más, enloquecieron. Y todo mundo pensando y haciendo cuentas, ¿qué le habrá pasado a la viuda y a sus hijos? Se encerraron y no se volvieron a ver. Yo quiero invitar a esa iglesia a que nos volvamos a encerrar con Dios. He dicho, volvámonos a encerrar con Dios.
Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ella va donde el profeta y le dice: hemos llenado todo, cesó el aceite. Y el profeta le dice: paga a tus acreedores con ese aceite y vivan con lo que quede. Y yo me imagino a esa mujer, todos los vecinos preguntando: hey, ¿qué hay de ella? No sabemos nada. Pero ese día ella abriendo la puerta, no es la misma mujer viuda que estaba por allí cabizbaca, chantada y pensando: no hay nada para mí, no hay esperanza para mi familia. No, es una mujer que abre las puertas y con la cabeza erguida llama a sus acreedores y les dice: ¿dónde están los que querían mis hijos? Les quiero decir: tengo aceite para pagarles, tengo aceite para pagarles la deuda y tengo aceite para seguir viviendo. Aleluya, 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 aleluya. Alguien tiene que encerrarse con Dios esta mañana. No importa lo que el diablo te haya dicho, no importa lo que el mundo te haya dicho, Dios tiene una respuesta. He dicho: Dios tiene una respuesta. He dicho: Dios tiene una respuesta. Dios, Dios, Dios tiene una respuesta. Dios tiene una respuesta. Dios tiene una respuesta. Aleluya, aleluya. Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay una palabra de Dios. He dicho: hay una palabra de Dios para alguien esta mañana. Hay palabra del cielo. Hay un recado de Dios. Hay un correo de Dios. Dios esta mañana. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Hay victoria para ti. Hay victoria para tu casa esta mañana. En el nombre de Jesús. Hay presencia de Dios aquí esta mañana. Hay presencia de Dios aquí esta mañana. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios está vivo. He dicho: Dios está vivo. Dios sigue sentado sobre el círculo de la tierra. Dios todavía está. Thank you.
El maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. Te llama, te llama, te llama. Ven, ven, ven y habla con él esta mañana. Ven y habla con él esta mañana. Vamos a encerrarnos con él. Vamos a tirarnos a sus pies. Vamos a tomar sus pies. Que nadie nos moleste. Que nadie nos diga nada. Nadie nos diga nada. Voy a estar a solas con Dios. Voy a estar a solas con Dios. Hasta que me hable. Hasta que me hable. Hasta que me dé una palabra. No me moleste. Adóralo, adóralo, adóralo. Haz que salga tu mejor adoración. Haz que salga tu mejor alabanza. Habla con él esta mañana. Porque Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo aquí y ahora. Adóralo, iglesia, adóralo, adóralo. Deja que fluya el aceite. Deja que fluya su presencia. Que fluya esta mañana. Que fluya esta mañana. Que fluya esta mañana. Hay aceite. Hay aceite. Hay aceite. Hay aceite. Hay aceite. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay aceite esta mañana. En el nombre de Jesús, adórenlo, 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 adórenlo. Adore a Dios, adore a Dios. Adore a Dios esta mañana. Dios está aquí. Dios está aquí esta mañana. Dios está aquí esta mañana. Oh, ahora esta mañana es mi oración. Como solamente tú puedes. Como solo tú puedes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo esta mañana.
Él está aquí esta mañana. Él está aquí esta mañana. Habla con Él, habla con Él. Habla con Dios, habla con Dios. Habla con Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él puede obrar esta mañana. Él puede obrar esta mañana. Colócate en las manos de Dios. Deja que Él haga todo lo que tenga que hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. Sí. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre. Sí, sí. Necesario eres tú, sí, Señor, en mi existencia, Señor, eres mi bien en el paz, eres mi paz en la guerra, eres mi consolador, cuando me encuentro en tristezas, eres quien mi mal, cuando mi cuerpo se enferma, eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas, y sin ti sé que no lograría superar mis problemas. Hoy por ti soy feliz, sé que tú alivias mis penas, pues tu bien, sé que ya, sé que ya en el cielo tengo una corona. Con esa tremenda bendición en imágenes, cuando ha terminado la predicación de la palabra del Señor, por el momento en esta escuela dominical, desde las 8 de la mañana, en ese gran impacto familiar, mi familia hacia la excelencia, en la sede central de la ciudad de Puerto Asís, Putumayo. Les decimos muchas gracias, bendiciones. Nos encontramos a las 6 de la tarde, la gran clausura, 6:30, la gran clausura aquí en el templo del barrio 20 de julio, la iglesia pentecostal unida de Colombia. Nos despedimos con estos últimos imágenes, sonido en vivo desde este maravilloso lugar. Una tremenda fiesta, el gran impacto familiar este fin de semana. Estamos de fiesta en Ipú Central, barrio 20 de julio. Un abrazo, muchas gracias. Sé que ya en el cielo te...